Los habitantes de San Marcos se despertaron con sorpresa al ver volcanes y colinas cubiertos de blanca nieve. Ante las bajas temperaturas, los pobladores se encuentran alarmados. A una altura de 3.078 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el Cerro Potzik, ubicado en Ichiwán del departamento de San Marcos. En esta zona se registró un fenómeno que en países como Estados Unidos es común. Sin embargo, que haya nevado en San Marcos sorprendió a muchos guatemaltecos del lugar. Una espesa capa de nieve cubrió la totalidad del cerro y cientos de pobladores observaron con asombro. Se estima que las temperaturas descendieron hasta los 6 grados bajo cero. ¿Cómo ve usted este fenómeno de nieve? Porque ese nunca ha pasado, pasó una vez, pero fue un poquito, pero ahora sí fue bastante. ¿Les gusta a ustedes? Sí. ¿A pesar del frío están aquí? Sí. Por primera vez dicen los abuelos también que ha pasado este fenómeno y es admirable. ¿Usted desde qué hora está aquí observando esto? Mire, desde las 8 de la mañana. ¿Y cómo ha visto todo esto? ¿Cómo su persona? Bueno, se mire bonito, ¿verdad? Pero a la vez también yo pienso que afecta a la salud. Aunque este fenómeno causó asombro, los niños no perdieron la oportunidad para jugar un poco con la nieve e incluso hacer figuras con ella. Y estas son imágenes que recibimos en nuestras redes sociales de la inusual nevada que este día sorprendió a los habitantes del municipio de Ichiwán en San Marcos. Las montañas y colinas del departamento se cubrieron de blanca nieve, lo que fue motivo de expectación para los habitantes que aprovecharon la oportunidad para jugar y hasta hacer muñecos. La nieve era visible en el cráter del volcán Tajumulco, uno de los lugares con mayor altura sobre el nivel del mar en el país. Durante la madrugada en las montañas se registraron temperaturas de hasta 7 grados bajo cero y la temporada de frío continuará en el país hasta el mes de febrero. Pero los vecinos del departamento de Chimaltenango se encuentran preocupados por las bajas temperaturas y la nieve que se observó sobre el cráter del volcán Acatenango. También fue de asombro para los vecinos de Acatenango, Chimaltenango, las bajas temperaturas y la nevada que se observó sobre el volcán del lugar. Según los lugareños, el frío por las noches es intenso, además de que se han registrado fuertes lluvias. El fenómeno afecta principalmente el pico del volcán, cubierto por un manto blanco. Los pobladores deberán abrigarse bien y temen por sus animales de corral. Sí, mucho frío. Ayer empezó mucho frío. Y estas 2 horas se nubló, ya se viene la lluvia. Y toda la noche ya se amaneció. Ha estado muy helado, ¿eh? Ha caído mucho hielo en el volcán, porque está bien blanco. Toque el agua, está bien saliendo. Hay fría, ¿qué si hay fría? Pura tierra fría está aquí. Sí, hombre, pura tierra fría. ¿Tan blanco? El volcán está doblado. ¿Cayó hielo? Cayó, ayer se cayó hielo. Sí, cayó hielo. ¿Cayó mucho hielo? ¿Sí ven? Ya, desde la mañana se miró que está blanco el volcán. Está cayendo bien duro el granizo. ¿Y ves? Mire, hoy en la mañana cayó. Hoy en la mañana estaba lloviendo, como a las 4 de la mañana. Y cayó granizo. ¿Hay que abrigar más? Sí, ya sabe. Pero todo tiene una explicación. Las bajas temperaturas que han afectado el territorio nacional en el presente año y las corrientes de aire frío y húmedo en las montañas sería la causa de la inusual nevada en el occidente del país. Esto lo aseguran meteorólogos del INSIBUME. La nieve fue provocada por el descenso de la temperatura y lluvias, asegura el INSIBUME. El meteorólogo César George Roldán dice que es un fenómeno común en altas tierras. En horas de la madrugada hubo intenso frío y precipitación en distintas áreas de San Marcos. Lo que ha sucedido es que hemos tenido lluvia en horas de la noche y temperaturas muy bajas. Por ejemplo, nuestra estación de Ichiwán hoy registró una temperatura de 1 grado centígrado. Pongámonos a pensar que a la altura del volcán Tacanay, Tajumulco, esta altura pues es más fuerte y la temperatura desciende más.
por lo que la lluvia y la temperatura son favorables para que este fenómeno pueda presentarse. Este fenómeno se presenta comúnmente en alturas de 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es que esta época fría va a persistir todavía en gran parte de Centroamérica y especialmente en Guatemala hasta la primera quincena del mes de marzo. Según el INSIBUME, es la segunda ocasión que se da este tipo de fenómenos climáticos y no se descarta que en un futuro vuelva a suceder. Con imágenes de Hamilton Pazante, 13 Noticias, Elisa Gastume, compromiso más allá de la información. Los invitamos a participar en este segmento enviando sus fotografías a nuestras cuentas en Twitter @T13Noticias y en Facebook.com/T13Noticias.